El senador Gustavo Bolívar, perteneciente al Pacto Histórico, explicó en medios nacionales su propuesta de legalizar las drogas en lugar de prohibirla. Aseguró que sacar adelante su propuesta de legalizar las drogas como la marihuana y la cocaína en el Congreso de la República serán una estrategia radical para acabar el negocio ilegal de narcotráfico en el país, el cual genera violencia y lucro por parte de grupos al margen de la ley. Cabe resaltar que países que son potencias mundiales ya cuentan con un sistema de legalización por parte de algunas drogas. Canadá, por su parte, cuenta con la ley del cannabis, la cual ha sido elaborada para proteger mejor la salud y la seguridad de los canadienses, alejar el cannabis de los jóvenes y mantener las ganancias fuera de las manos de delincuentes y del crimen organizado, la cual ha tenido éxito.